Gente, bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy les vengo trayendo algo que me pasan pidiendo muchísimo: mi sensibilidad. Les vengo trayendo mi sensibilidad pues por dos razones. Una, porque me lo piden muchísimo, y otra, para ayudarlos a mejorar. Quiero implementar más contenido a mi canal intentando ayudar a la gente a mejorar en Fortnite. Yo sé que yo no soy el gran pro player, no sé que soy un tremendo jugador, pero yo sí he notado como he ido mejorando, he ido implementando mi nivel, porque yo antes era una mierda, ahora tengo un nivel pues normal. Hay gente que me va a decir que soy una mierda, pero bueno, bien por usted. Sin más, les vengo trayendo esta sensibilidad porque puede ser que le ayude a muchísima gente, pero quiero dejar claro que una sensibilidad depende de cada uno de nosotros. O sea, una sensibilidad, por ejemplo, esa sensibilidad que yo traigo, puede ser que no le funcione a una gente, puede ser que a otra gente le funcione, puede ser que otra gente diga la mejor sensibilidad, que otros digan que es lo peor. Gente, la sensibilidad depende de ustedes. Yo se las vengo a traer porque de esa sensibilidad, a raíz de esa sensibilidad, pues puede ser que a gente le funcione esa misma exactamente, porque a mí me ha pasado con sensibilidades de otros youtubers que la prueba y es como, esto es increíble, pero puede ser que a la vez no, que lo digan y es como, madre, muy rápida. Pues a raíz de eso, es una base de una sensibilidad, ustedes la van modificando. Ok, si siento lo de construir un poco más rápido, lo bajo, me puedo subir un poco el X y Y, etcétera, etcétera. Así que sin más, gente, les quiero traer más videos, voy a traer más videos intentando ayudarlos a mejorar, cuál es la mejor configuración de edición para mando. Así que si quieren eso, solo quiero ver que lo exploten a likes, que dejen un buen like en este video, y si les funciona la sensibilidad, que me lo pongan en la descripción. Quiero ver si les funciona o si las modificaron o lo que sea, pero bueno, la sensibilidad es algo que sí paso modificando mucho. Es algo que no es bueno, que no les recomiendo, que si ya tienen una sensibilidad perfecta, se la dejen, porque si la cambian, su cerebro no se va, o sea, se va a desacostumbrar y va a haber que agarrar un buen tiempo hasta acostumbrarse a la nueva sensibilidad. Y después, si esa nueva sensibilidad no nos gusta y nos devolvemos a la otra, el cerebro se tiene que volver a acostumbrar a la otra y es un desmadre. Así que sin más, gente, vamos a pasar el juego y les muestro mi sensibilidad. Espero que les funcione, en serio, a la gente que no sabe qué sensibilidad utilizar, que no están cómodos con alguna, espero que les ayude, y si no, que sirva de base para realizar una buena sensibilidad y que mejoren en los Fortnite. Bueno, gente, aquí ya estamos en Fortnite. Ahora sí, les voy a mostrar mi sensibilidad y más o menos les voy a dar una explicación rápida. No quiero que el video se alargue mucho, porque en este video también tienen una partida de muchos kills en el torneo de Subidón, y me gustaría que lo vean también para que vean cómo juego con la sensibilidad y todo. Así que les agradecería que se queden hasta el final. Y hay algo ahí, hay algo para yo ver quiénes son los Real G's. Ok, bueno, pasamos a mi sensibilidad aquí rapidillo, rapidín. Bueno, lo primero que todo, uso lineal, ya para dejarlo claro. Esa sensibilidad solo funciona lineal. Lineal exponencial, cada uno usa lo que sea, los dos son buenos. Hay gente que prefiere lineal porque son mejores mecánicas, se puede editar mejor. Exponencial dicen que tiene un poco mejor de aim assist que lineal. Cada uno usa el que sea, las dos son igual de buenas, pero bueno, yo prefiero entre estas dos lineal. Exponencial es un poquito más parecida a Legacy para las personas que utilizaban Legacy. Yo antes usaba Legacy, pero prefiero lineal entre estas dos. Si usan exponencial, esta sensibilidad no les va a funcionar, porque lineal y exponencial son muy diferentes, las sensibilidades son muy diferentes. Así que si usan lineal, esta es la sensibilidad que necesitan probar. Empezamos con mi sensibilidad. Primero que todo, modo de construir y modo de editar. Bueno, mis sensibilidades de editar y de construir. Estoy utilizando sensibilidades altas. Me ha estado gustando. Es como la nueva meta del juego, utilizar X y Y bajo. Y la sensibilidad de construir y editar altas. Yo antes hubo un tiempo que sí jugué con X y Y súper alto y la sensibilidad de editar y construir bajas. Pero creo que es mucho mejor utilizar X y Y bajos. Como ven, uso el X y Y 1 en 43. Y bueno, el X lo uso en 43. La vista horizontal y el vertical en 41. Gente, pueden esto dejarlo así en 41 o ponerlo en 43. Yo lo he probado así, la verdad es que me funciona, me gusta muchísimo. Yo no sé, ya esos son detallitos pequeños. Y utilizar la de construcción en 2.4 y 2.3. Creo que es mucho mejor utilizar sensibilidades con X y Y bajas, porque uno pega más escopetazos, puede pegar más 200 y toda la hostia. Se vio con Faceway. Faceway antes era un jugador con sensibilidad muy alta, utilizaba X y Y como en 80%, ahora los utiliza como en 45%, y él lo ha dicho, se nota la diferencia. Uno pega más balas, uno pega más dos tejas, más 200. Así que bueno, se lo recomiendo. Sensibilidad de construcción 2.4, de edición 2.3, X 43% y Y 41%. No uso nada ni verga de potenciadores. Creo que esto nunca me ha gustado. Esto sí lo he ido modificando últimamente, que creo que sí funciona. Antes siempre yo lo utilizaba en 12 o 10%, y creo que bajar esta vara de apuntar con la mira, o sea, la sensibilidad de apuntar con la mira, sí funciona mucho. La tengo ahora en 8% y siento que al chile pego más balas, sobre todo a la gente que vale de largo. Potenciadores también todo en 0, 0 segundos, tiempo de amortiguación 0 segundos. Lo importante, lineal, esta sensibilidad solo sirve para lineal. Intensidad de la asistencia apuntado obviamente al 100% para clavar el aim assist, para que los de teclado se enojen. Y bueno, ya todo esto, lo demás X. Y aquí lo importante es el dead zone, uso 10% y 8. El dead zone también he escuchado que varía mucho dependiendo del control que tengan, que el dead zone en un control de Play 4 es muy diferente al de uno de Xbox. Así que bueno, ustedes pueden ir probando el dead zone, pero el dead zone sí funciona mucho, es algo muy importante. Yo antes no le daba tanta importancia y sí ayuda a uno a fallar
fallar menos edits. Ustedes también lo pueden probar, pero ese es el que yo uso. Y todo esto, esto antes lo tenía habilitado y no sé, sentía que a veces esto dice mucha gente que es bueno tenerlo habilitado, otros que no, ustedes pueden probar, pero yo me gusta, prefiero tenerlo deshabilitado. Todo en 1% y listo, gente. Eso es todo, esa es mi configuración, aquí se las dejo. Pueden pasar el video, tomarle screenshot, ya les di más o menos una explicación de mi sensibilidad. Sin más, gente, les recuerdo que a todas las personas que utilicen mi código YT-RG en la tienda de Fortnite, de este mismo, y si me pasan un video realizando una compra con mi código por mi Insta o por mi Twitter, mis redes sociales están en la descripción, los estaré agregando en mi cuenta de suscriptores, que siempre juego con ustedes por Twitch, también lo tienen en la descripción. Fuera el spam, espero que disfruten el video, una partida con muchos kills en el torneo de subidón, quédense hasta el final y espero que la sensibilidad les sirva muchísimo. Disfruten en el video. Puta mierda, mal chile, que hijo de puta juego de chicha, madre. Yo sí me tilteo fácil, madre, qué pereza, madre. Por eso yo nunca debo hacer directos de esta mierda, de estos torneos, madre. Playo. Muérase, bebé. Hay un mae adentro. Se le va el internet al pobre. ¡Jue puta! Oh. Ah, qué verga. Está andando. Man, no me lo puedo echar. Echar esta mierda, rápido. Uy. Ay, Dios mío. En el lugar más incómodo, no puedo quedar. ¿Qué es este bot? Y no parece como que... ¡Ay, ahí hay alguien! ¡Ahí hay alguien! No entendí nada. Móvil, Tifio. ¡Ah, la de móvil! Oh my god. Ay, aquí arriba. Hey. Voy a ver cómo brinca con mi cono, hijo de puta. Hermano, es malo. Moriste, perra. Nice, 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 nice. Aquí hay un mae. Uy, está blanco, let's fucking go, necesito matarlo. Let's fucking go. Let's fucking go. ¡Aquí hay alguien! ¡Uy! ¡Mae! Hay que tener cuidado con el mae del Barret de allá. ¿Dónde es este mae? Oh my god. Y botan a la China justo cuando le reemplazo. Uy. 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 Que llegó el tryhard. Puso un launchpad. Madre, me da miedo con el mal a Barret. Uy, ahora sí, ahora sí. Bueno. ¿Dónde puso esta mierda? A la verga, lo puso aquí en abajo. ¡Ja!
Vamos a mover más. Uy. Puta, no tengo muchos mats. No le reemplacé. Nice. Oh my god, lo exploté durísimo. Encima de las carcitas, es que... Espérese, quédese quieto, playo. Quédese quieto, quédese ojalá quieto. Ojalá y la ganes, Lucran. Uy, ya hay un mae blanco. Lo voy a botar. Adiós, perra. Necesito sus mats. Y correr. Hay un mae, hay un mae. Uy. Ok, allá hay uno, hay que ubicarlos. Hay uno, ahí abajo. Arranqué la oreja. Ahí se le saqué la cabeza. Oh my god, lo violé. Hostia, la zona. ¿Cómo es que aquel se mueva? Muévase. El otro más la palmó y me dieron la kill. Uy. Tiene esa mierda de drum gun. Let's fucking go, man.